Van a ser las 5 de la mañana y aquí la actividad en Sirena empieza desde las 4 de la mañana, prácticamente que se alistan los grupos para salir a hacer los tours. Y nos disponemos a salir, aún no hay señales del alba, hoy parece que va a amanecer tarde. Vamos a ver qué nos espera los senderos hoy. Nos vinimos a ver si logramos captar una de las dantas que salen a esta hora. Ellas son de hábitos nocturnos, mañanean. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. Salimos al sector de la playa, que de Sirena, de la estación Sirena, está tal vez como a 1 kilómetro. Hoy vamos armados con monóculo. Ella anda buscando el desayuno. Anda cazando literalmente. Aquí vemos varios grupos apostados a la vereda del río Sirena, esperando a ver si salen a tomar agua las dantas o los pumas. Todos los grupos se están juntando, posiblemente porque vieron un tapir o un cocodrilo. Vamos a ir a ver, porque la gente, el grupo allá al fondo, están fotografiando. Ya sabemos que es un tapir que salió a la playa a bañarse. Todos los grupos se juntaron para fotografiarlo. Aquí hay cualquier cantidad de extranjeros. Vamos a agarrar una buena posición para grabarlo. Qué impresionante, ¿eh? Cuesta ver a esos bichos así en el mar. Hemos tenido una suerte, ¿verdad? Están generalmente ahí en el río, pero sí metido en el mar. Son grandísimos, ¿verdad? Sí, que pueden pesar unos 300 kilogramos. Ese es como el máximo, digamos. Sí, el máximo. Si es como verlos con crías y... Depende de la época. Depende de la época. Ahora hay 2 hembras embarazadas, entonces posiblemente ya en mayo hayan crías. Apenas fue que se metió a pegarse el baño, nada más para refrescarse, sí. Esta imagen es impresionante. Ahí hay otra. Está caminando prácticamente hacia el mar también.
Realmente estamos viendo algo espectacular. Sin palabras. Hemos tenido mucha suerte. Dice Luis que esto casi no pasa. Tenemos dos individuos en un rango de 200 metros. Ay, madre, qué tomo. Dale a enfocar ahí, enfoque. Vete, le di, me quería enfoque. Tóquelo, tóquelo para que lo enfoque. Ve, puta. Y a la garza atrás. Macho, macho, así. El tema es hecha para que ese caracara lo limpie, vea. Ponga cuidado. El tema es hecha, estoy seguro. ¿Qué clase de video, no? Esto no se echó. Seguro porque hay piedras. Allá en Heredia están vaciados, ¿no? Sí. Sí, no sabía que estaban aquí. Claro, son los limpiadores de los tapirs. Quitan las garrapatas. Ese mae se tiene que echar a huevo para que ese mae lo limpie. Madre, el madre tiene una garrapata en el pico, madre. Ve el piquillo. Es cierto que usted le va a vender ese video $200. Sí, más o menos. Realmente esta es la manera con la que estamos capturando estas imágenes. Y el tapir está aproximado, bueno, literalmente está al otro lado del río. Allá viene, de hecho viene subiendo por el lado contrario del río hacia donde estamos nosotros. Viene siguiendo el rastro del otro que vimos primero, que se estaba bañando. Allá está el famoso Nito, anda con un grupo grande de raíces y todos vamos a ir a saludarlo. A
Anoche estuvimos hablando con él. Y aquí se reunió todos los grupos para ver el espectáculo de la playa. Ya lo dejó el cara a cara, ¿eh? Sí. Qué espectáculo. Bueno, mucha suerte. Luis. Más que bueno, que se compre una. ¿Viene bien? Ay, que le duró mucho. Me acuerdo de adelantar todos en el desayuno y aquí pensando en comida. Cuatro dedos tienen. Ahora les vamos a contar un poquito de la comida aquí, pero en Sirena es espectacular. Está, Kevin está, ma, que se quede aquí. Solo para venir a desayunar aquí. No, eres, nos ganó ya desayuno. No le digan a nadie que yo soy esa técnica. La técnica es exclusiva. Está con las crías, ¿verdad? ¿Ah? Está con las crías. Sí, por ahí tiene crías. Sí, ahí los vi donde salieron. ¿Qué era, playo? Ahí se retira encima. Mira, it doesn't like me. Yo le di cerca, yo le iba a decir, pero ya no me dio tiempo. ¿Did you video that? No, no, no. Aquí vimos un tucán que está posando ahí para la foto. Ahí volvió. Le hago yo. Entrar, así que vamos a ver. Esto literalmente es un árbol gigante que hay aquí. ¿Y después de ahí a dónde sale? Pero vamos para adentro. Vamos a ver, Dori, si usted no entra, yo no entro. Aquí lo más que puede ver es una culebra. Sí, por eso, Juan.
¿Hay que ir qué? Y huevón. ¿Qué? Métese usted, más, que no. No, no, venga. Me da miedo, más, esa vara, me acuerdo que fue yo, ¿no? Dori, tiene que venir, ver a lo que hay aquí adentro. Venga, venga. Yo le alumbro. ¡Hijo de puña! No se aprecia. Agarra el bicho. Tatán, ¿eh? Ya lo murciélago ahí. Madre, qué impresionante. ¿Está muerto él? No, todavía no. Tiene un hongo, ¿eh? Allá arriba. Un hongo se lo está devorando desde adentro. ¡Dori! ¡Dori, se está perdiendo lo mejor! Entrando en un árbol, no sea tan ingrato. Ahí viene Omeri, logró entrar. Logró vencer el miedo. Madre, qué impresionante. Yo creí que estaba vacilando. No, no, no. Aquí vamos para adentro. Nada más, no digan dónde, digan que se metieron a un árbol. A ver, velos, velos. Velos murciélagos ahí. Vea, vea para arriba, mire. Ese es caca murciélago. No, ese es un hongo, ese. ¿Es un hongo? Un hongo, sí que... Pero está vivo, dice, es que todavía está vivo el árbol. Esto es impresionante. El árbol está todavía vivo, pero tiene un hongo que se lo está comiendo. Y estas son las raíces. Uh-huh. Sí, madre, se ganó mi respeto. ¿Salimos por ahí? Por ahí mismo. ¿Dónde salió? Afuera. Yo lo grabo allá saliendo. Vaya. Lleva la suave, ma. Ay, ma, alumbra, aquí toque, ma. Me muevo. ¿Cómo está? Toda la cabeza ahí. Sí, es lo que quería medir. Que lo que era, men. ¿Será que yo salgo por ahí? Ay, sí. Va a salir yo, sale usted. Este es más flaco, mae. Es impresionante meterse debajo de un árbol tan grande. No sea tan grande. No sea tan...